este momento, 41 grados en la escala de los Fahrenheit. Y bueno, pues el día de hoy la temperatura máxima será ni más ni menos que de 67 grados, mínima de 34 para esta noche. Para el día de mañana, 73, mínima de 43 grados. El día de hoy es Protection Friday. En un momentito más estaremos hablando con TJ, el especialista en seguridad, y mucho más. Así que, mientras tanto, te invito para que compartas esta transmisión el día de hoy. Como lo voy a hacer ahorita en este momento, se vale compartir, ¿ok? ¡Venga! ¡Buenos días, Facebookeros! Iniciamos esta mañana con el Facebook Show número uno del sur de Texas. Y solamente por Facebook. En el Jet Entertainment. Con el show que te dará información. Efemérides. Lo que se festeja el día de hoy. El clima. Los frentes internacionales. Notas curiosas. Descubrimientos del día de hoy. El significado de los sueños. El significado de lo que decimos. Los horóscopos. Y la muy gustada reflexión del día. Iniciamos con De Peluche Internacional con Edgar Torres. Nuevamente, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy me da mucho gusto saludarles. Ya es viernes, gracias a Dios. Se está terminando la semanita, pero hay muchas cosas de las que tenemos que platicar el día de hoy. Y además, hoy es Protection Friday, ¿ok? Viernes de prevención, de protección. Y bueno, pues en unos minutos más voy a estar hablando con el agente de especializado en seguridad, en leyes y muchas cosas más. Ni más ni menos que TJ Tinajero. En un momentito más vamos a estar hablando con él. Mientras tanto, comparte la transmisión porque hoy estará muy, pero muy interesante el día de hoy la transmisión. Agradeciendo con mucho gusto a nuestros gentiles patrocinadores. A todos ellos que hacen posible esta transmisión, que nos apoyan para que siga este programa, como los amigos de Laredo Sushi Roll, que tienen ni más ni menos que los especiales todo el día, todos los días, ahí en el 2721 Jaime Zapata Memorial Highway. Qué largo está ese nombre de la calle, ¿no? Bueno, pero es que es el nombre del oficial que cayó desafortunadamente peleando contra allá en México. Bueno, no, él iba en camino a la investigación, a una investigación, y lo emboscaron. Bueno, total, es el, y también antes era el Loop 20, pero ya no es. Ahora es Jaime Zapata Memorial Highway, 2721 Jaime Zapata Memorial Highway. Y claro, los amigos de Laredo Sushi Roll están abiertos a partir de las 11 y hasta las 10 de la noche. Que cada que vayas el día de hoy hasta el 14 de febrero, con la compra de cualquier cosa, van a estar dándote un recibito, un boletito, y van a estar poniendo ahí en una anforita para que te ganes es un paquete familiar de 5 rollos, delicioso, para el 14 de febrero. Y el 14 de febrero tendrán el especial, ni más ni menos que 2 combitos por $9.99. Así es, para los enamorados. Bueno, y también para los que no están tan enamorados, pues total. Los que ese día la hacen que andan enamorados. Bueno, oye, ya lo sabes ahí, ni más ni menos que Laredo Sushi Roll es uno de nuestros patrocinadores que, bueno, pues está por ahí invitándote. Y recuerda también que Morelia el Rey es otro de nuestros patrocinadores en el 209 Market, que tienen muchos artículos por ahí, artículos de limpieza, desinfectantes, herramientas, cortadoras de zacate, equipo para lavado de presión, muebles y muchísimo más que tienen por ahí los amigos de Mueblería El Rey. 209 Market, gran cantidad de artículos para la casa, gran cantidad de artículos que tienen por ahí para que
tú vayas y los compres a precios sensacionales, ¿ok? También, ni más ni menos, que te invitamos para almorzar sabroso con los amigos de Restaurante Coyutla. En ni más ni menos que en el 4120 San Bernardo, que tienen los almuerzos a $3.99. Y también, recuerda, en el drive-thru tienen un especial muy perrón. Los taquitos a $1.49. Todos los taquitos a $1.49 ahí en el drive-thru en ni más ni menos que Coyutla Restaurant, ¿ok? Y ya lo sabes también, para que te mantengas, ya sea tu casa, tu negocio, y es importante también en tu casa, o también si quieres algún tipo de investigación especial, ni más ni menos que está Wireway Protection Services, ¡claro que sí! Investigaciones privadas, servicio de patrullaje, también servicio de vigilancia con o sin arma también, obviamente. Y bueno, pues algunos casos de investigación para las personas que están extraviadas también. Obviamente la educación básica y muy a fondo también de los guardias para que se entrenen mejor, también lo ofrecen. Y también ofrecen ni más ni menos que el servicio de background check, ¿ok? O sea, te checan por ahí pues el historial de las personas, el criminal, para ya sea el historial criminal, si acaso alguna persona quiere trabajar contigo, ellos se dedican a todo eso, ¿ok? Gran, de verdad, gran equipo que forma Warrior Way Protection Services. Siempre se me traba, siempre se me lengua la traba, hombre. Warrior Way Protection Services, ahí, y el teléfono para que te comuniques con ellos es el 237-5857, que... Claro, pues nuestro amigo TJ, que va a estar con nosotros, él es el presidente de esta compañía, para que te pongas bien abusado ahorita que estemos platicando también con él, ¿ok? Así que, mis amigos, ¿quién más se me pasa por ahí? ¡Ey! Para que compres leña para este fin de semana cuando hagas tu reunión, pero en cuadro chico. Nomás los que viven ahí en tu casa. Porque ahorita andan muchos enfiestados, pero no. Hay que hacer algo ahí en tu casita nada más. Bueno, cómprale la carne, cómprale el carboncito, compra las especias, molcajete, salsas y mucho más a mi amigo Leo López, Productos del Rancho, 401-6108, para que les marques por ahí o búscalo en el Facebook de Leo López, ¿ok? Así que ya lo sabes. Muy bien. Vamos entonces con muchísimo gusto, mis amigos. Fíjate. El tema del día de hoy, vemos mucha gente que está muy preocupada por muchas cosas, y en común nos preocupamos precisamente por cosas que están pasando el día de hoy, en este momento y en estos días y demás. Hay muchas cosas que nos preocupan, muchas cosas que estamos comiéndonos las uñas y ¡ay, Diosito Santo! Pero... te di el título de este programa de esta mañana, del encabezado dice: deja de preocuparte, mejor ocúpate, ¿ok? ¿Cómo es esto? Fíjate, lo que pasa es que a veces nos preocupamos muchísimo y nos quedamos en el rincón de la preocupación y no hacemos absolutamente nada, solamente preocupados y preocupados y preocupados. Sucede algo, vemos que está sucediendo algo, o quizá no sucedió algo, y recuerda, por algo ha sucedido las cosas. Muchas de las cosas que han estado sucediendo son quizá porque nosotros lo propiciamos. Pero lo que hacemos ahora es, después de eso, te vas al rincón y dices: no, hombre, estoy bien preocupado. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que, pues fíjate, como no traía aseguranza, le pegué un carro y estaba estacionado y me fui. Pero se me hace que tienen cámaras de seguridad y empieza la preocupación. O simple y sencillamente empieza tu cargo de conciencia. No te preocupes, mejor ocúpate. Si pasó algo y si hiciste eso, ni modo, papá. Regrésate y pues espera al dueño. O simple y sencillamente, ¿sabes qué? Mira, yo le pegué a este mueble. Dejas la notita, discúlpeme, le pegué a su automóvil, ese es mi teléfono, ahí está. Me conta, claro, no nos gusta ser responsables. De ninguna manera nos gusta ser responsables. Porque primero,
así somos los seres humanos. Primero, nos gusta andar bien enfiestados. No, hombre, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale. Después, las consecuencias y empiezas a preocuparte. Y empiezas a sentir que te... ¡Ay, esto y lo otro! Y ahí empieza el detalle. No te preocupes tanto si tú no tienes culpa de ciertas situaciones. Todo en la vida es cuestión de actitud, ¿ok? Esto está claro. A veces, ante algunos problemas que tú no propicias, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los problemas que uno no propicia. De los problemas que de repente están y dices tú, hey, pues llegó algo, no tengo yo la culpa, está pasando algo, está sucediendo algo. Y siempre hay las personas que hablamos que tienen el que ven el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, ¿ok? Depende únicamente de nuestras emociones y de nuestra actitud, pero también depende de cómo hemos vivido las cosas. Y lo más importante es siempre prepararnos, siempre buscar soluciones o pedir un consejo a una persona que tú sepas que esta persona está preparada para dar consejos. No te voy a decir ahora que siempre hay que ser positivo. Ah, no, hombre, se cayó la niña, no hay problema, dale. Oh, no, hombre. No. Oye, que sucedió esto, que le pasó. No, hombre, no hay problema, dale, vamos a seguir positivos. Perdón. No te estoy diciendo que siempre andes con el vasito de la fiesta o a que andes ahí siempre festejando y que te desobligues de las cosas. Te estoy diciendo que en vez de preocuparte, ocúpate. Si ves que algo está teniendo algún problema, si algo está pasando... Si hay algún problema, en vez de nada más estar sentado y preocuparte, vamos a ocuparnos. A ver, vamos a ver cómo se puede solucionar. ¿Qué es el problema primero? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo inició este problema? Y de allí, entonces, vamos a empezar a buscarle la solución. De hecho, yo tengo una teoría, que los problemas realmente no existen, al menos no deberían tener el poder de alterar nuestro ánimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el problema tiene solución y lo podemos arreglar, ¿para qué te mortificas? No tienes motivos para estarte consumiendo con ese problema. Simplemente, si sabes que lo vas a poder arreglar y hay una manera de arreglarlo, te guste o no, hay que arreglarlo. Y si no puedes arreglarlo el problema, pues haz lo posible y si ya no se arregló, pues que sea lo que tenga que pasar. Tenemos un error, hacemos algo que siempre estamos preocupándonos en vez de ocuparnos por el futuro. Te preocupas por lo que va a pasar. Híjole, no sé si el siguiente mes lo voy a hacer con la renta. No, espérate. Te preocupas ¿por qué? Porque no jalaste, no chambeaste o porque no hay la entrada de dinero. Siempre hay que buscar soluciones para todo, mis amigos. Pero el preocuparnos de ahí nos lleva a muchas cosas. A tener temor, a tener inseguridad. Y por ende, tanta preocupación te va a llevar a una depresión. Así que no queremos que esto suceda, ¿ok? Ahorita hay muchas cosas que nos traen temblando. Sí nos tienen temblando. Pero hay que tomar las cosas con serenidad y con inteligencia. Y hay que ser responsables, ¿ok? Por eso dicen muchas personas, el que nada debe, nada teme. Si no hiciste nada equivocado, nada mal, no tienes por qué preocuparte. Voy a compartirte nuevamente, por si no lo viste al principio del programa, el pronóstico del tiempo para ambos Laredos y la región en este momento. 41 grados en la escala de los Fahrenheit. La temperatura máxima para el día de hoy será de 67 grados. Mínima para esta noche, 34 grados. Para el día de mañana, máxima 73, mínima 43 grados. Hoy va a estar un poquito más fresco que el día de mañana, ¿ok? Así que, bueno, pues eso es lo que nos depara el tiempo para el día de hoy, ¿ok? Con
cosas que están sucediendo en, ni más ni menos que en nuestro entorno, cosas que están pasando en el mundo también. Y bueno, pues aquí en Laredo, Texas, hay varias noticias bastantito importantes. Y el día de ayer se emitió una alerta que nunca había visto yo. Llegó una alerta a todos los teléfonos celulares. Si te llegó esa alerta, sabes que no están las cosas muy bien, pero no te preocupes, ocúpate, ¿ok? Llegó una alerta donde estaba diciendo, si no tienes que salir, no salgas. Si no tienes que salir a nada importante, no salgas. Las autoridades de salud te lo están enviando. Ya para que utilicen el servicio de mensaje instantáneo por medio de los celulares, quiere decir que algo no está muy bien. Y no hay que tomarlo a la ligera. Hay que ocuparnos. ¿Cómo puede ser útil tú en este tiempo de esta pandemia que están los números subiendo? Ahorita vamos a platicar con TJ Tirajero. Él tiene muchísima información, obviamente, porque está muy metido en la, mejor dicho, él trabaja para una agencia del orden público y va a estar platicándonos de muchas cosas muy interesantes. Me gustaría de una vez, pero bueno, no sé si esté listo, pero bueno, vamos a ir con TJ de una vez. Porque me interesa mucho este tema que trae él y varias información que tiene él, es muy importante. Pero antes, saludamos a James Cázares, que nos está saludando, para Lefty Fernández también, Cándido Sánchez, buenos días, feliz fin de semana, saludos para todos. Lefty Fernández también, buenos días. Igualmente, mi preciosa Melissa siempre está aquí acompañando a mi esposa. Saludos para mi hermana también, mi hermana Lee Torres. El tremendo Félix también dice, ¿qué hay de nuevo? Muchas cosas, Félix, hay de nuevo. Dice, eso es una felony 3, el golpear, el choque dentro de un estacionamiento. Creo que sí, no sé, fíjate. Soleil Torres, buenos días, Mister. Gracias a Dios por un día más. Que este día sea de mucho éxito y lleno de bendiciones en nombre de Dios. Feliz viernes y feliz fin de semana. Ok, mi hermana también dice buenos días. Que tengas excelente y bendecido fin de semana. Hay personas que nos están viendo. Saludos para Nancy Zavala Peña también. Para Katia Alviso, para Joana Villa, para Luisa Jiménez. Para Jesús Uriel Aguas Águila Socho López. Rocío Luna también nos está viendo. Arturo Lemus, saludos para Juan García. Fran Martínez, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Saludos también para Arturo Fernández, para Cándido Martínez, otro Cándido que nos ve. Saludos para Ángeles Espinosa, para Alberto Rocha también, para Arturo Garza, para Morusa Reyes, acaba de entrar también, Nancy Zavala Peña nuevamente también. Saludos para todos ustedes, siguen entrando las personas. Mira, lo que pasa es que en el numerito que está aquí arriba, está aquí, este número, dice ahí cierta cantidad. La cuestión es que a mí en este programa o en este software o en este aparato que tengo, me dice cuántas personas nos están viendo en realidad y cuántas están en modo pasivo y cuántas están en modo activo. ¿Cómo es? Las personas que le aplanas, si tú le aplanas, si me estás viendo así y le aplanaste clic, bueno, ahí se registra. Pero si tú me estás viendo, por decir, en un modo así, modo pasivo, de esta manera, ¿ves? Así. Que le puedes dar scroll para arriba o para abajo, ¿verdad? Así. Y no le aplanas, entonces no se registra que tú me estás viendo. Pero si le aplanas ahí, ¡pum! Ahí ya sale otro número más. Y hay personas también, las que no me cuentan son las que están también en televisión. Porque muchas personas nos están viendo por televisión. Obviamente, nos miran por la televisión a través de las Smart TVs. Y muchas gracias a todos ustedes. Hay personas también que nos están viendo en Apple TV, también nos están mirando, así que muchas gracias a todas esas personas. Esas no las puedo ver muy bien, pero sí sé que están también mirándonos, ¿ok? Así que vámonos con lo que sigue, antes de cualquier otra cosa, y
¿Cómo estás, TJ? Bienvenido a esta transmisión el día de hoy. No sé si tengas ahí en silencio, lo tengas mute, por ahí tu micrófono. A ver, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Buenos días, ¿cómo están todos? Excelente, pues aún unos estamos con miedo, TJ, y con temor y con pensando de lo que el día de ayer nos emitieron una alerta la ciudad de Laredo. Pero bueno, te doy la bienvenida nuevamente, te agradezco primero que nada mucho por tu tiempo, sé que estás súper ocupado y ahora más, pero te agradezco mucho por tu tiempo el día de hoy. Así que platícanos de este tema que a mí me tiene preocupado, TJ. De esto, ¿qué fue lo que, por qué se emitió esta alerta el día de ayer? ¿Cómo estamos con esto del COVID? Yo sé que no queremos oír, pero necesitamos esta vez escuchar acerca de esto. Sí, exactamente, Edgar. Pues mira, desgraciadamente... no estamos haciendo caso, no nomás aquí en Laredo, pero en todo el país, en todo el mundo. Hay habido lugares donde se vio que se estaba controlando un poquito y pues la gente se le olvida de lo que todavía estamos necesitados de taparnos la boca, de no estar juntos, todo eso. Y pues desgraciadamente aquí vienen los resultados de la falta de ponerle atención a esos cuidados después de las holidays, y estamos yo creo que en lo peor de esta pandemia. Oh my God. Vienen muchas cosas muy muy difíciles en las dos, yo diría entre 2 y 3 semanas va a estar muy interesante y muy pues va a haber muchas gente las que, enfermas y que se van a fallecer porque no se está haciendo lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que no se está haciendo, TJ? Pues mira, volvemos a lo mismo. Mira, por un lugar, psicológicamente ya estamos cansados de no poder juntarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, todo eso. Y yo entiendo eso. Yo también quisiera juntarme con amistades, con familiares, a hacer lo que hacemos en Laredo, ¿verdad? Carne asada y tomar y oír música tejana, ¿verdad? Pero eso es parte de nuestra cultura aquí. No hemos podido hacer eso, o muchos no hemos querido porque no queremos a enfermarnos o enfermar a alguien más. Pero hay cierta gente que sigue no creyendo en esta enfermedad y siguen juntándose, y ese es el problema. Tú y yo hablamos antes, Edgar, que pues llegamos a una fiesta y llegamos cubiertos y llegamos... No, hasta para allá, pero ya empieza el licor y no puedo tomar con esto, déjame quitármelo. El rato, no te he visto en hace mucho tiempo, ven para acá, oye, prueba esto y ya se transmitió todo el virus. Y luego, y vamos a regresamos a la casa y está ahí el tío, la tía, el abuelo, la abuela, y así es como estamos transmitiendo este virus. En otras palabras, con lo que yo me he topado y lo que yo he escuchado es de que no estoy enfermo, ma, pa, no estoy enfermo, abuelito. Yo no estoy mal, no me siento mal. La cuestión es de que nos falta información o quizá a lo mejor no hacemos caso. Acaban de dar una noticia, acaba de salir una noticia de la Organización Mundial de la Salud, que las personas que, fíjate, esto tenemos que tener mucho cuidado en lo que vamos a decir, porque, especialmente lo que voy a decir yo, porque se puede malinterpretar, pero lo voy a decir completo, si me permites. Mira, salió la Organización Mundial de la Salud, dijo, ok, las personas que ya lo padecieron, que tuvieron esa enfermedad, son inmunes por unos cuantos meses. Ok, dices tú. Perfecto. Si escuchas hasta ahí, dices, no, pues a ver, me enfermé en junio, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. A lo mejor ya la hice de aquí a enero, no hay problema. O si te enfermaste en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Uy, estoy hasta abril inmune. Pero lo que hay que tener mucha atención es de que estas personas, aunque no se enfermen, portan el virus en la nariz
y en la boca y lo siguen contagiando. Pueden seguir. Si una persona se enfermó y dice, no, pues yo me enfermé, pero ya me alivié, ya estoy bien, sigues con el virus y lo puedes seguir esparciendo en muchos lugares. You can spread the virus everywhere where you go. Entonces, si estás cerca de una persona que estuvo enferma y no trae la mascarilla porque dice, pues ya soy inmune 5 o 6 meses, sí, eres inmune, pero sigues portando el virus. Esto es bien importante, TJ. Y esa es otra cosa. Tenemos que educarnos, tenemos que poner atención a los médicos especialistas en estas clases de pandemias. Y como tú dices, digo, todos somos diferentes. Por ejemplo, yo me enfermé en julio y dicen que hasta 3 meses estás inmune y luego ya después cada mes te pones más y más, menos inmune, ¿verdad? Pero esos son estudios muy preliminares. Sí, a fondo. Todavía no sabemos cómo. Es más, no sabemos cómo vamos a reaccionar en 10 años, los que nos ha pegado. No sabemos cómo vamos a reaccionar de la vacuna. No sabemos muchas cosas. Lo que tenemos que hacer ahorita es lo único que sabemos es que, como tú dices, lo tenemos en la nariz, lo tenemos en la boca, es pues ponernos la cubrebocas para seguir protegiendo no tanto a nosotros, pero a los demás. Ahora, mucha gente, pues es que es mi deber, digo, es mi freedom de hacer lo que yo quiera, y si no quiero, no me lo pongo, porque es contra, me estás limitando mis derechos civiles. Eso no tiene que ver nada con nada. Eso no debe de importar. Ahorita estamos hablando de casos de muerte y vida, ¿verdad? Porque yo no quisiera ser responsable de que una persona anciana o alguien se muera porque yo no me tapé la boca y estornudé o hablé y salió una gotita. Una gotita y pues no, ¿para qué quieres eso? Digo, no estamos hablando de nada civil, estamos hablando de algo, de cuidarnos uno al otro, ¿verdad? Por lo mismo estamos hablando de la vacuna. Mucha gente que no quiere la vacuna porque no sabe lo que va a pasar, pero volvemos a lo mismo. Si todos están vacunando y tú no te vacunas, no nomás te estás poniendo tú en peligro, pero también estás poniendo a los demás en peligro. Así, ¿verdad? Es. Ahora, es muy... otra cosa, déjame tirarte unos números nomás para que a ver si la gente comprende más como qué tan serio es esta cosa. En las noticias nacionales ahora en la mañana están hablando de que cada día en este país hay 250,000 casos nuevos de COVID, cada día, ¿ok? Están prediciendo que en las tres semanas que vienen puede haber hasta 92,000 muertes. ¿Ok? Esto viene a cabo de los holidays, de la gente que no hace caso. ¿Ok? 92,000. ¿Ok? Nos vamos a hablar de algo local. Localmente, cada 15 minutos llega un paciente nuevo a los hospitales. Cada 15 minutos. ¿Cada 15 minutos? Hay 15 minutos. Aquí en Laredo, Texas. En Laredo. Ahora estamos hablando de estadísticas locales. Wow. De entre 5 y 10 casos nuevos al día reportados. ¿Okay? Hay mucha gente que no reporta. Mucha gente que sabe que lo tiene, pero no dice nada. ¿Y ¿verdad? Por qué? ¿Por el temor de que? Pues no sé. Digo, puede ser que tienen miedo o tienen que trabajar y no pueden dejar de trabajar y no quieren ponerse en cuarentena, no sé. Hay muchas razones, pero está mal, ¿verdad? Porque sigue uno infectando gente. Los hospitales están viendo entre 40 y 50 pacientes nuevos al día. Estamos hablando de los 15 cada 15 minutos. Wow. Y luego ahorita tenemos, desde este momento, tenemos 76 pacientes en intenso crítico. ¿Okay? Wow. Batallando con respirar, muchos días entubados. ¿Qué significa todo esto? Para el día de hoy tenemos 551 muertes aquí en el condado de Webb. ¿Okay? Tenemos arriba de 33,000 casos activos y 242 personas están en el hospital. ¿Okay?
De esas 242, 76 están en ICU. So, ¿qué significa todo esto? Así como vamos, Edgar, si no hacemos caso, yo, de esas, de ese número de 551 muertes, puede subir arriba de 700 en entre 3 y 4 semanas que vienen, si no hacemos caso. Y estamos hablando, primero se decía, es que mira, somos así. Decimos, no, ah, bueno, los niños no. Y veías una gran cantidad de niños sin mascarilla. Y ahora resulta que también le están dando a los niños. Y te voy a dar un dato que estoy seguro que lo sabes, pero te lo traigo nuevamente a tu atención. Ahora se acaba de descubrir que también se le transmite a las mascotas. Esto es algo que la Organización Mundial de la Salud ya lo confirmó también. Se transmite a una que otra mascota. No todos, pero a una que otra mascota también. Bueno, vamos a ponerles un ladito. Es solamente como una información. Ok, decimos, ¿de dónde se originó esto y por qué fregados empieza todo desde el año nuevo? Dices tú, ¿dónde está la... bueno, nosotros, ¿dónde está la policía? Pero digo yo también, ya estamos grandes, cabrón. Ya sabíamos cómo estaba y sabemos que el tomar y no va nunca con la congruencia. El estar con una cervecita, dos, tres, y llegas y empiezas a abrazar y empieza a salir el amor y empiezas además a hasta besar a las personas. A ver, déjame, prueba mi drink, está bien rico. Ya no hay la precaución. Y luego la otra, ¡chingue su madre el coronavirus! ¡Yeah! ¡Sí, no le hace! Y que no, hombre, no, mira, por aquí se viene y que no sé cuánto. Esas actitudes son las que ahorita están pagando personas inocentes. E incluso personas que también, que, o sea, personas inocentes que estuvo mamá y papá, estuvo la abuelita cuidándose todo el tiempo para que llegues y, abuelita, ¿cómo estás? Después de que traes un mugrero. Yo conozco dos o tres familias que han sido contagiadas por una pinche persona irresponsable, vale madre, que no le importó y se fue a la mendiga fiesta e hizo su reunioncita con la bola de pedorros de sus amigos, y ahorita las familias están sufriendo demasiado y algunas han perdido seres queridos por culpa de un pendejo que se fue a la fiesta. Discúlpame, discúlpame que lo diga de esa manera, pero me da coraje, ¿no?, que personas inocentes hayan muerto, y conozco tres o cuatro personas que murieron por culpa de una persona irresponsable. Y discúlpenme el lenguaje, mis amigos, pero a mí sí me molesta esto. Sí me molesta, no, de fíjate, verdad. No, fíjate, Edgar, y tienes razón. Digo, yo aprecio tu emoción, y eso es verdad. Digo, estás hablando como adultos, somos adultos. Y hay una gente, es el único lenguaje que entiende, ¿verdad? Pero mira, esto va para largo. No, mucha gente creía que pues ya es año nuevo, ya se va a acabar. Eso pasó en el año pasado. No, el virus no conoce calendarios, el virus no conoce edades. A gente, edades, culturas, color de la piel, no conoce nada. El virus se sigue transmitiendo porque si nosotros no haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, lo que hizo la ciudad ayer con mandar esos mensajes por los teléfonos es nomás para otra manera de que la gente agarrara la información y recordarles otra vez, como niños chiquitos, no estén saliendo si no tengan que. Pero la gente no hace caso. Ahora, no es la responsabilidad del departamento de policía o cualquier policía, no es la responsabilidad de los que están en poderes de los gobiernos, no es la responsabilidad de nadie más que de uno mismo. Ahora, de uno mismo. Ya no estamos para que nos estén babysitting, CJ. Ya no estamos para que nos estén ahí poniendo niñeras. La policía tiene cosas más importantes que hacer a veces. Y de verdad, digo a veces porque también hay algunos, digo, perdóname, pero también hay algunos policías que se la pasan ahí medio suavecito. Pero bueno, hay muchos más que sí son muy responsables
Y la verdad es de que no estamos para que la policía nos esté cuidando. A ver, ¿dónde está? Ay, déjame voy. Ey, no, esté poniendo fiesta. No, ya no estamos para eso, ya estamos. Si tienes la edad para tomar, tienes la edad para ser responsable, simple y sencillamente. Ahora, está bueno. ¿Quieres tener algún festejito con los de tu casa? Tu esposa, tus hijos, carnita asada. Nada más los que están ahí en casa. Lo puedes hacer. ¿Quieres tomarte tu cervecita ahí nada más en casita? Y punto. No te están diciendo que no tomes ni que te la pases bien, pero sí con responsabilidad. Antes de tomar, toma la responsabilidad primero y después tómate la cerveza. Exactamente. Y mira, voy a hacer una petición a las... Desgraciadamente, mira, los hombres somos... No creemos en el peligro, ¿verdad? Por eso es que los hombres se mueren más jóvenes que las mujeres, porque hacemos tonterías que nomás no. Sí, so, sí, sí. A veces, para recapacitar y para prevenir, le voy a pedir a las mujeres de las familias que tomen cargo y estén acordando a sus familias, a sus esposos, a los novios, a los hijos, a los hombres, que hagan lo que tienen que hacer. Te apuesto que cuando la mujer se mete y pone cargo, acuérdate lo que dicen, que mientras que la doña de la casa esté feliz, todos estamos felices, ¿verdad? Así es. Bueno, así es. Y so, que tomen cargo y que se pongan firmes, porque, como digo, tenemos que ahorita atacar a esto de cualquier lado que se pueda. De cualquier lado que la gente entienda, de ahí tenemos que atacar. Ahora, TJ, fíjate, estás hablando de eso muy bien, que las señoras... Pero ahorita hay mucha mamá luchona, TJ. Ahorita hay, ¿sí?, mucha mamá luchona que no, hombre, mira mi botella, aquí la pongo y vámonos de fiesta. Porque los videos que yo he visto, hay más mujeres que hombres, TJ. No es que te quiera contradecir, pero no, yo veo muchas mamás luchonas que, fíjate, ahí te va el cuadro completo. Van y le dejan el niño a la abuelita, se van de fiesta o andan buscando a ver a quién llevarle, que al primo, que al sobrino, etcétera. A ver, ¿a quién le dejo al niño? Porque yo quiero ir a empinarme una botella, nada más porque quiero festejar que yo ya trabajé toda la semana. Y andan buscando. Ahora, esto, TJ, tiene mucho que ver. Estoy hablando porque hay una nueva generación de mujeres que tienen hijos sin esposo. Entonces, todas ellas son las mamás luchonas que, debido a una cultura que una cantante empezó, de que yo los tengo los ovarios bien puestos, y de ahí empezó todo. Y ahora creen que ellas están bien. Pero no estoy diciendo que hay mamás que son muy responsables, y sí hay. Pero hay otras, el 80%, si me atrevo a aventar esa estadística, el 80% hay mucha mamá luchona que, no, sabes que yo, vámonos, y repito, personas que estuvieron y que fueron a las fiestas regresaron con un regalo de muerte a muchas personas que no, que se estuvieron cuidando todo el tiempo y llegaron con ese virus, ese regalito, y empezaron a contagiar y contagiaron a familias. Conozco en lo personal a más de 5 familias que están pasando por esto, porque una persona le gustó o quiso o decidió irse de fiesta el 24 o el 31 para recibirla, pensando, como dices tú, se acaba el 2020, ya se acaba el coronavirus. ¿Quién te dijo eso, burro? ¿Quién? No, eso no es así. Simple y sencillamente, esto sigue igual. El cambio de año es un número nada más. Las circunstancias, todo continúa. Entonces, esto es algo que yo me prendo con esto porque me da mucho coraje que las personas, y discúlpame, Tilla, y mi actitud, porque me da mucho coraje que personas inocentes que se estuvieron cuidando por meses, llega alguien irresponsable y les desgracia la vida, especialmente a los ancianitos o a los niños. Yep. Y tocando el tópico de las mujeres modernas y todo, sí, ya, tienes razón, hay un segmento de este grupo, pero mira, por eso están ahí las abuelas, las mamás,
que están, que tienen que poner, ayudarles a sentar cabeza, no nomás a las mujeres, a los hombres también, digo, así hay hombres que quieren nomás ir al party, les vale, tú sabes lo demás, pero Pito. son las generaciones nuevas y hay que, uno como ya de edad diferente, hay que tratar de inculcar esos valores de responsabilidad, de ser serios, ¿verdad? Especialmente con algo tan peligroso como esto, que está, digo, mira, olvídate de la economía, sí, ese es otro problema bien, bien pesado, que no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar en regresar a tener la economía que teníamos. Están pero hablando aparte de eso, de 2 años están hablando. Yo creo que más, vas a ver. Ahorita el presidente que viene está hablando de subir a los cheques. Ya los aprobó supuestamente, ¿no, TJ? Corrígeme si estoy mal. Los aprobó creo que ayer, o está, es una propuesta nada más, a subirlo a $2,000. Es una propuesta, acuérdate, todavía no toma la oficina él, pero cuando lo tome, él está proponiendo subirle de 600 a 2,000. Oh. Está proponiendo subir el minimum wage de 7.25, lo que sea, a $15. Y la gente está preguntando, ¿de dónde va a venir este dinero? Digo, se oye muy bonito, pero ¿de dónde va a venir este dinero? ¿Verdad? Sí. Digo, yo no sé nada de eso, pero sí te voy a... Digo, lo que yo he pasado en mis 25 años de vida, ahí sí, ¿verdad? Es que va, pues, ¿cómo va a subir? Digo, ¿cómo va a pagar eso? Pues, taxas, ¿verdad? Taxas, cortando programas, cortando esto y lo otro. So, hay que pensar, si me van a dar más, si nos van a dar más, pues, ¿de dónde viene? ¿Verdad? No viene, imaginada, o sea, no, del aire no viene. So, ese es otro tópico que después podemos hablar, pero otro sí. Tema. Pero por ahorita, digo, ahí viene, digo, ese es el problema con la economía. Y mucha gente dice, no, pues, ya entraron los demócratas, o ya va a subir el gas. Y, bueno, acuérdense, el gas, los demócratas no tienen que ver nada con el gas. Es los que manejan el oil, ¿verdad? Sí, allá en Saudi Arabia, en todo, ellos son los que manejan. OPEC son los que ponen los precios. No, así aquí, es. Digo, ellos lo hacen en quién está en poder. Eso sí, ¿verdad? La política. Pero si ellos dicen, le vamos a subir a $10 más al barril de aceite para el gas, pues es cosa de ellos. No tenemos control. Nos tienen bien controlados. Así es. Pero no, que no, la gente no confunda las dos cosas. Es correcto. Desafortunadamente, el día de ayer se emitió esta alerta y una cosa de la que no hemos hablado, TJ, es de que los médicos y el personal del área médica ya se están viendo bastante agobiados, bastante cansados, los hospitales están a más de su capacidad máxima, ya pusieron las carpas afuera de algunos. Es un panorama que no pensábamos y que no queremos ver y está sucediendo. Si ahorita tú y yo estamos bien, vamos a seguir resguardándonos. Mira, yo el día de ayer tenía varias citas de hacer ciertas grabaciones de video. Y yo cancelé 3 en la tarde ya después de que me llegó ese mensaje. Y hablé con ellos. Y porque simple y sencillamente digo yo, más vale prevenir que lamentar. Entonces, yo creo que debemos de tomar esa actitud de prevenir y tratar de estar en casa lo mayor que se pueda. Ya dicen falta menos. Siempre una persona me dijo, siempre dicen falta menos, y luego dicen que es más. Hey, con que estés vivo, compadre, con que te levantes en tu casa y puedas comer y respirar y estar bien, que hagas esto, es ganancia. Lo demás, no importa. La cuestión económica, Dios proveerá. Vamos a ver, hay que seguir buscándole. Hay personas que están batallando con la cuestión económica. Y otra de las cosas también que me gustaría, la única cuestión es que aquí entra el detalle de la cuestión legal, es de que ayudar a personas que ahorita quizá hay personas que ya no tienen comida, TJ, que no están teniendo los recursos suficientes para alimentarse aquí en Laredo, Texas,
¿Qué es lo que se está haciendo o qué se podría hacer? Si acaso, yo sé que tú solamente estás en el lado de la justicia, pero quisiera yo saber si tienes algo de información. ¿Cómo se podría mitigar esto? Porque va a empezar la cuestión de alimenticia, va a empezar a impactarnos con todo esto que viene estas 2-3 semanas que dices. Pues mira, hay localmente hay varias organizaciones privadas, ¿verdad?, que pueden ayudar, pero acuérdate, ellos también tienen recursos limitados. Sí. Y es donde entramos los demás miembros de la comunidad en tratar de ayudarles a estos negocios o organizaciones que tengan suficiente para repartir. Cuando la gente se registre, como el Food Bank, Bethany House, ellos están encargados de, están en el negocio de ayudar a la comunidad, a los que no tienen. Y uno, digo, si uno quiere participar en ayudar a nuestra comunidad, todos tenemos conocidos, ¿verdad?, que sabemos que están batallando y no nos cuesta nada. Los que tenemos, gracias a Dios, los recursos en juntar, métete al pantry y cualquier comida que tienes ahí que no has comido, no vas a comer, pues regálala. Digo, hay que ayudarnos uno al otro. Ahorita le toca a ellos, al rato mañana a lo mejor te toca a ti. ¿Sabes por qué? Hay que cuidar. ¿Sabes cuál es uno de los motivos que yo creo que va a empezar la crisis de las cuestiones de los artículos que se van a estar faltando? Es porque empieza la gente otra vez la actitud de alevosía, de ventaja, de lo que tú quieras. Hey, ahorita puedo, en vez de comprar 10, compro 40 rollos de papel sanitario, compro 40 de esto, compro unas 20, 30 cajas de agua, que esperemos que lo controlen los establecimientos, porque ahorita sí es algo que de verdad va a estar crítico por eso, porque personas van a estar tratando de acaparar lo que se pueda, y aparentemente el día de ayer ya empezaron las compras de pánico, que esperemos que no siga esto. Ahora, otra cosa, hay personas que simple y sencillamente compran de más y luego los están vendiendo mucho más caros también. El ISO lo encuentras, el pequeño lo encuentras en $10 y el grande en $15, cuando el grande está en $7 y el otro está en $6.50. Sí, fíjate, y esa... Eso se llama price gouging y es contra la ley, y la gente puede ser arrestada por eso. Están tomando riesgo que se haga una investigación y caigan con una orden de cateo de arresto, porque están tomando ventaja de la gente. Pero mira, yo creo en la justicia espiritual y moral y lo que se llama karma. La gente que está actuando como no deben, con el tiempo todo se paga. So, es un riesgo, a lo mejor tú ganas ahorita o tomas ventaja, pero el precio de pagar por todo eso, viene pronto. Así es. TJ, te agradezco muchísimo, a menos que quieras educarnos de algún otro tópico, de algún otro tema, pero por lo pronto pues te quiero agradecer muchísimo. ¿Algo más que nos quieras decir, TJ? Nomás para cerrar ya, ahora, Edgar, es la cuestión de dejar los carros abiertos. ¿Okay? Oh. Tenemos en Laredo un problema de los burglaries de carros, ¿verdad? Gente que se mete los carros a robar. Y pues mucha gente les está dando, se les está haciendo más fácil en dejar los carros abiertos. ¿Ok? La semana pasada se oyó por ahí que uno de los carros que dejaron, no nomás lo dejaron abierto, dejaron las llaves en el están invitando. Mejor hábleles al KGNS y díganle, mi carro está abierto, pásenle a robar, ¿verdad? Porque así tan fácil es. Quisiera ver si un día tú y yo, vamos y damos la vuelta por ahí y nomás caminamos y checar los carros, y vas a ver que varios se van a estar abiertos. Porque la gente no hace caso, volvemos a lo mismo. Tenemos que estar repitiéndole como niñitos, no, Dios, cierra los carros, tápate la boca, así, o sea, ya cosas que debemos saber, Dios.
No hay que dejar la guardia y no hay que dejar de actuar como adultos en estos tiempos. Así es cierto, y a veces es por descuido, a veces por flojera y a veces porque, nah, hombre, pues ahorita no me tardo, voy y vengo. Hay vehículos que yo he visto que están prendidos y no hay nadie cerca, pero el vehículo está prendido, que es que para que no se enfríe por adentro el carro, igual que cuando está caliente, para que no se caliente el carro, para que el clima no se apague. Esas son las cosas que pues conllevan a consecuencias graves, especialmente a perder tu vehículo. Algunos dicen, no, pues la aseguranza me lo paga, pero ¿qué es la necesidad de llegar a ese tipo de situaciones? Y que es que la aseguranza, ahora la aseguranza, si tú dejas las llaves adentro del carro o lo dejas prendido, no te lo va a cubrir. No, mira, ya, hay que expresar de otras cosas, ok, so, yo he visto... llegas al Circle K o donde sea y está un carro prendido, ¿verdad? Que porque la persona se bajó nomás a voladita, ¿verdad? Bueno, he visto los carros prendidos con niños adentro, niños chicos. He visto los carros prendidos con mascotas adentro. Y fíjate, que mal piensa que alguien se meta a robar ese carro, se arranque con tu hijo o tu hija, y luego que se haga un chase con la policía. Luego que van y se maten o maten a alguien más. Todo pudo haber sido prevenido si la persona hubiera hecho lo, o sea, no hubiera sido tan floja de bajarse con los niños o apagar el carro, cerrar el carro. No te cuesta nada. Pero la gente es floja, no todos. Hay mucha gente floja, mucha gente que no tiene el sentido de prevenir o de ver algo más allá de mí mismo. ¿Me entiendes? Ese es el problema ahí. Es correcto. Y bueno, pues, ¿esto sucede mucho, TJ, o qué tan seguido sucede todo esto? Fíjate que sucede más de lo que piensas. Y wow. Afortunadamente no pasa nada, pero no ha pasado mucho de eso, que alguien se meta. Porque sí hay cámaras por donde quiera, pero siempre va a haber un hijo de Dios que anda en drogado o nomás cansado de que no tiene él lo que tienen otras personas y él o ella, y se van a meter y va a pasar una tragedia. Y pues se puede prevenir, ¿verdad? Se puede prevenir. Así es. Bueno, pues TJ, muchísimas gracias. Sabemos que tu tiempo es limitado y gracias por esta media hora que nos conseguiste el día de hoy. Y bueno, pues todos los viernes, mis amigos, a las 8:30 tenemos Protection Fridays con TJ Tinajero, que por cierto, les invitamos para que si usted tiene alguna bodega, si usted tiene algún negocio que necesita protección, bueno, pues llámele a TJ al 956-237-5857. Platícanos un poquito de la Agencia de Seguridad y de Investigaciones Especiales que tienes, TJ, por favorcito. Ahorita, mira, rápidamente estamos con varios casos privados, ¿verdad? Y también estamos ofreciendo el servicio de chequeo de los negocios entre la noche. Checar que esté todo cerrado o respondiendo alarmas, si suenan las alarmas. Y otra cosa que también estamos empezando servicios de checar la calidad del servicio de los negocios, checando los empleados, los que andan repartiendo, cómo andan manejando, todo eso. Nomás para asegurarse que los empleados estén conscientes del servicio que se está dando en su representando a su negocio. Ahí vamos despacito, ¿verdad? El negocio está creciendo y entre más, pues la gente empieza a hablar y preguntar de diferentes servicios. También estamos ayudando a los que... a las compañías que andan reposesando carros porque la gente no pudo pagar o lo que sea, y pues para buscar los carros, porque tú sabes, yo digo que vivo aquí pero tengo el carro allá o lo que sea. Eso hay muchas cosas que se pueden hacer con investigaciones privadas, o aquí estamos a sus órdenes. Perfecto, excelente. Entonces ya lo saben, es Wear Away Protection Services y el número para marcar es el 956-237-5857. O sea, no es nada más un guardia que está parado ahí en un negocio.
Hay muchos servicios que ofrece Wireway Protection Services. Márcale al 956-237-5857. Y bueno, pues te agradezco mucho, tremendo TJ, el favor de prestarnos su tiempo y de venir todos los viernes por aquí para platicarnos de temas interesantes. Esperemos que el próximo viernes, si Dios nos permite, pues ya hablemos de que a lo mejor los números están mejores también y demás, y otros temas que tenemos por ahí también ya en puerta que hay que hablar por ahí. Bueno, muchas gracias por el tiempo y me gusta mucho la camisa, a ver si me regalas una, pero que no diga Edgar. Ah, ok. Seguro que sí. Sí, ya vamos a empezar a hacer más camisas, pero van a tener el nuevo logo, el logo que está acá arriba, ya está. No, ya está. El nuevo logo, ese es el que vamos a tener en las camisas. Va a estar un poquito más grande y vamos a estar regalando. Vas a ser el primero que va a tener esa camisa, ¿ok? Gracias, que la pasen bien, Igualmente, muchísimas gracias, TJ. Y nos vemos primeramente ellos el próximo viernes, porque tenemos muchos más proyectos y cosas más que vienen, ¿ok? ¡Hablamos! Hablamos con cuidado. Bye, bye. ¿A dónde van? No se me vayan, que tenemos noticias, notas curiosas, bastante interesantes el día de hoy. Fíjate que, ¿te acuerdas que de un payaso que la anduvo haciendo como de vikingo y demás? Resulta que el bebé dice que, bueno, ya lleva varios días que no come, no sé si ya comería, pero el día de ayer todavía decían que no quería comer el vikingo ese, que porque no había comida orgánica. Estás en la cárcel, papá. No estás en un hotel ni estás de invitado. Estás en la cárcel porque infringiste la ley y simple y sencillamente serás tratado igual y punto. Así que sí, se acuerdan, ¿verdad? Del vikinguillo ese que andaba ahí, pseudo vikingo que andaba por ahí en... En el ataque al Capitolio. Y también resulta, y bueno, fíjate, si se acuerdan, mira, es este que está aquí. No lo quiero ni poner porque me cae gordo el peladito, porque después de que anda ahí muy gruesito, de que ay, hoy, ¿cuánto? Resulta que ahora ya no, pues no quiere comer porque le están dando comida que no es orgánica. ¿De cuándo acá? Imagínate, ¿qué esperabas que este peladito, ahí está como que tiene hambre el canijo, mira? Pero fíjate, ahora este mismo peladito, desafortunadamente, lo que es la ignorancia, en Argentina están haciendo muñecos de esta persona. Los fabricantes de juguete hicieron un muñeco de este hombre, nombre Jacob, y no digo el apellido ni demás porque no lo quiero hacer famoso al animal, pero están haciendo muñequillos, le dicen, ahora ellos le llaman el chamán Q, ¿ok? Y están haciendo monillos y cuánto. Dice, hacemos muñecos de noticias y las cosas que dan vuelta al mundo, prácticamente a partir de memes, de noticias, etcétera. Está bien, dice, no, cabe mencionar, no es el único muñeco que hemos estado haciendo, pero hay otros muñecos, pero este están pidiendo bastante el muñequillo de él, se está pidiendo mucho en Argentina. Así que bueno, otra de las cosas, mis amigos, que están dándole la vuelta al mundo y que son, pero noticias curiosas, simple y sencillamente, esta es la sección de noticias curiosas. Fíjate que hay un líquido que es el líquido más caro del mundo y cuesta más de 10 millones de dólares el litro.
Seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando oímos hablar del líquido más caro del mundo, ¿qué significa? ¿Qué te imaginas que puede ser? Dices tú, ¿oro? Dices tú, a lo mejor algo de la vacuna ahorita. Pero mira, ni más ni menos que la realidad se trata de un veneno. Así es. Se trata del veneno de una criatura extremadamente rara y peligrosa. La picadura del escorpión dorado, conocido como acechador de la muerte por que puede ser mortal, también puede generar una gran cantidad astronómica de dinero. Un litro de su veneno cuesta más de 10 millones de dólares. Además de sus valiosas propiedades, este líquido es muy difícil de conseguir. Es que los escorpiones casi siempre son ordeñados a mano y un espécimen produce máximo solamente 2 miligramos de veneno a la vez. Con $130 se puede obtener una gota de veneno más pequeña que un grano de azúcar. Así es. Los especialistas señalan que es más probable que el líquido súper valioso puede matar a un niño, a un anciano o a una persona adulta, pero es cierto que la picadura del escorpión dorado es 100 veces más dolorosa que la picadura de una abeja. Realmente se puede ver, dice, estos componentes, los especialistas señalan que son algunos de los beneficios médicos guardados en el veneno del escorpión. Simple y sencillamente, el veneno de escorpión dorado podría ser la base de medicamentos cardíacos, analgésicos, anticonvulsivos, antipalúdicos, y los han utilizado para eliminar la malaria de los mosquitos y otros componentes del veneno que se llama calitoxina. Ha sido administrada en ratas de experimento para combatir la enfermedad y los científicos esperan que también funcione en los humanos como un veneno que puede ser tratado con otros químicos para quizá hacer un sistema inmune más fuerte que incluso casi resistente a todo. Mi pregunta es, ¿también será bueno para el coronavirus? No sé. En fin, este veneno del escorpión dorado es bastante caro, como te digo, y bueno, pues los científicos esperan salir al mercado con un veneno milagroso dentro de unos cuantos meses, haciendo el proceso de extradición y exportación a todo el mundo. El líquido más caro del mundo. Cada litro cuesta 10 millones de dólares. ¡Ándale! Imagínate nada más. Bueno, otra de las noticias curiosas es esta. El tamaño no importa. Porque mira, un perrito logró defenderse. Un perro callejero entró en una pelea contra una leona en un bosque de la India. Y su valentía dejó encantados a los internautas, que ya convirtieron a este animal sin techo en un símbolo de confianza en sí mismo. Un video publicado precisamente en la cuenta de Twitter del Servicio Forestal de la India se puede ver que el can abandonado fue atacado por una leona, pero logró defenderse e incluso contraatacó. ¿Quieren ver el video? ¿Lo quieren ver? Te voy a poner el video para que lo veas, donde está el perrito contraatacando a esta leona. Acuérdate que las leonas son las que cazan. Entonces, ahí te va. Ahí está el video. Ponle play. Mira. Ahí va. Y el perrito está contraatacando. No sabe la leona cómo atacar a este espécimen rara. Y ahí está. Y sigue. La leona quiere atacarlo, pero el perro dice, vente, aquí te estoy esperando, mija. Y resulta que vuelve otra vez el león a
a querer atacar y el perro le da de mordidas y sigue atacando al león el perro. Ahí el león no se esperaba el ataque, o la leona no se esperaba el ataque, el contraataque del perrito, y resulta que mejor desistió. Ahí viene otra vez detrás, obviamente, porque los leones, mientras le dé la espalda, ellos buscan atacar por la espalda. Pero resulta que el perrito seguía, y ahí estaba otra más, y resulta que sigue, ahí están persiguiendo al perrito, lo está viendo y dice, te tengo que comer. Pero aparentemente el perrito siguió luchando, y no sé si va a haber otro enfrentamiento, vamos a ver. Mira, la leona se ve toda que está bien, bien alimentada, ¿eh? Lo andan buscando, pero aparentemente ya el perrito se les peló. Ya estuvo. Sí, el perrito ya se fue. El perrito se fue. Y bueno, pues, ¡ey! Dijo, ¿sabes qué? Perrito, no comes hoy. Perrito, no vas a comer el día de hoy. Y eso fue lo que sucedió. Y fíjate, es una de las cosas, una noticia bastante rara, bastante curiosa, bastante entretenida, de verdad. Así que bueno, vamos, mis amigos, con mucho gusto a la sección que sigue, que son los horóscopos. Estamos de regreso y estamos con los horóscopos el día de hoy. Oye, saludos para todas las personas que están por aquí saludándonos. Un saludo cordial y muy respetuoso para todos ustedes. Vamos a ver. Saludos con mucho gusto para Luis Alberto Gómez, para Alba Rosa Dorta Gómez, para Ejecatl Hernández, para Hilda Flores, saludos para Alex Padrón, para Carlita Mora, saludos para Mario Ochoa, Marta Araceli García, Leo Tucuch, Lorenzo El Clark Ortiz, saludos también con mucho gusto para Concepción Toscano, para Mari Contreras, Sonia Mendoza, Ángeles Espinosa, saludos con mucho gusto para Bartolo de Aquino. Y vámonos con los horóscopos. El primero es ni más ni menos que ¡Cáncer! ¡Venga! ¡Ay, cangrejito playero! ¡Que camina en la arena! ¡Está buscando a la nena! ¡Ya está bueno, hombre! ¡Ya! ¡Ahí te va! ¡Cáncer! ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! Para ti, Cáncer, el día de hoy. Puede que no te haga falta nada. No, eso no. Es otra canción. Puede que te hayas mostrado demasiado dominante con tu pareja en los últimos días y hoy recibirás tu merecido. La más absoluta indiferencia ante tus llamadas. Es hora de recapacitar y dar juego a los demás en tu propio territorio. No pasará nada por ello. En otras palabras, a lo mejor te portaste así como que yo mando, yo digo, yo decido, yo hago. Pero vas a recibir tu merecido, desafortunadamente, mi Cáncer. Ay, 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 ay. Vamos ahora con Tauro. Y ese toro enamorado de la luna. Ok, ahí te va, Tauro. Esos toritos, Tauro. Y ese toro enamorado de la luna que abandona. Ok, ya estuvo, ya. Ahí te va. Buen momento para todo lo relacionado con lo de la casa, las obras o las reformas, incluso los cambios. Puede surgir un malentendido con algún compañero de trabajo. Pero
pero lo vas a resolver sin problemas, de una forma inmediata y con mucha serenidad y mucha calma, mi vida, con calma. Vas a arreglarlo rapidito, sin bronca. Lo vas a arreglar rapidito, ¿ok? No hay problema. Vamos ahora con otro más que me están solicitando, que es Leo. Ahí te va. Atención, estos leoncitos del día de hoy. Ahí te va, Leo. Las relaciones en general, en especialmente las relaciones pasionales, el día de hoy, en Leo, estarán favorecidas por la fuerza interior que tienes y la necesidad de sacarlo al exterior. Demostrarás fuerza y control de la misma. Hoy es un buen día para el ejercicio, ¿ok? Así que ejercitarte de la manera que puedas, Leo, para que salgas adelante. Ok, venga. Vamos ahora con ni más ni menos que con el que estamos hablando ahorita, del escorpión. ¡Ya! ¡Ya! Ya hice mis aeróbics de la mañana. Ok, ahí te va. Escorpión, el día de hoy, detrás de todas las cosas, vas a tener que echar mano hoy de tu optimismo más genuino para salvar ciertas dificultades laborales que no te dan muy buenas esperanzas respecto a tu futuro en la empresa. Si lo hablas con un compañero cercano en cuanto a la cuestión de trabajo, lo harás. Cuestiones en la casa, hay cosas muy buenas que te están esperando. Si vas a emprender un negocio, haz lo que nada te va a detener e incluso te va a favorecer todas las decisiones que hagas. Pero te falta esas ganas de hacerlo quizá, pero hay que empezar a emprender. Por dentro tienes un espíritu de emprendedor enorme, escorpión. Algo te está presionando. Eso hazlo a un lado y sigue con tus sueños y tus metas, ¿ok? ¡Eso! No le busques, escorpión, porque empieza... ¡Aguas! Vámonos con otro más que me están solicitando, que es ni más ni menos que Virgo. ¡Venga, Virgo! Ahí tienen la arpilla. Ok, atención, estos de Virgo que siempre andan, que se creen perfectos y no lo son. Que siempre creen y quieren tener la razón y no la tienen a veces. Pero que siempre, como quiera, ganan. ¡Ahí te va, Virgo! Las presiones del trabajo van a agobiarte un poco en estos días que vienen porque vendrá una época lenta en el trabajo. No te desesperes, con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl, es una asesina cuando va. Ok. No te desesperes. La preocupación va a ir desapareciendo para ti el día de hoy, Virgo. Y fíjate nada más, las cuestiones de eso que estás viviendo irán desapareciendo y tu situación no va a empeorar. Por lo que debes relajarte y pensar en cosas más ventajosas para tu propia persona. Así que... calma, mi vida, sí, Virgo, tranquilito, no te me vayas muy a de que, ay, no, ya no tengo esto, ya no voy a poder seguir haciendo esto, no, tranquilo, porque así es de repente Virgo, está de que, ya no sé qué hacer, se me hace que todo esto ya valió queso.
Así es, Virgo. Hombre, sí, yo sé por qué te lo digo. Hombre, Virgo, se hace una batalla y está ahí viendo los broncas y cuánto, y todavía ni pasa nada. Y ahí está el Virgo. Y luego de repente resulta que todo se compuso de repente así. Y esto, pues qué bueno. Bueno, ok, vámonos ahora con lo que sigue. Me mandan un mensaje, dice, das todos los horóscopos, les repito, y quizá las personas que no habían visto esta transmisión, los horóscopos que doy, yo no soy astrólogo, ¿ok? Pero los horóscopos que doy son solamente los que ustedes me piden, ¿ok? Si llegaste tarde y no me pediste el horóscopo, antes de que termine el programa, te doy tu horóscopo sin problema. También el significado. Fíjate, esto es muy importante. El origen, el significado del nombre tiene mucho que ver con esa persona. Si tú quieres saber cómo es esa persona, pídeme el significado y las características del nombre de esa persona y te voy a decir cómo es. Especialmente si andas quedando con alguien o quieres saber un poquito más del nombre, por ejemplo, de una mujer, de una novia que apenas estás empezando a salir con ella. ¿Quieres saber cómo es? El nombre define la personalidad y no es nada de magia ni místico. Está comprobado incluso científicamente porque los nombres tienen muchísimas cosas, muchas propiedades y el nombre define cómo es la persona. Por eso es importante cuando vas a ponerle el nombre a una pequeña criatura que va naciendo. Es importante que sepas qué es el significado y también cómo va a ser la persona. Porque sí, ayer estaba platicando con un amigo que yo aprecio mucho y estamos hablando, oye, todos los Raúles son de esta manera. Todos los Pedros que yo conozco son de esta manera. Y así empezamos a platicar de varios nombres que estábamos y estuvimos de acuerdo. Que sí, todas las personas tenían sus características, todos los Juanes y los Pedros. ¡No, no! ¡Esos Pedros no! ¡De nombre! ¡No! ¡Los Pedros no! ¡No! ¡Pedro! ¡Hombre, te digo! Nomás estás viendo a ver qué, híjole. Vamos mejor a la reflexión del día de hoy. Ponme música de reflexión y... ya me están pidiendo dos nombres. Después de la reflexión vienen dos nombres. ¡Ok, venga! Esta reflexión lleva por nombre... No te rindas. Aún lo puedes hacer. Un hombre fue atrapado y lanzado a un hoyo... de 13 metros de profundidad, tan solo por ser una persona extraña en esa área. Luchó por salir del pozo, pero entre más lo intentaba, más débiles eran sus músculos. Se dijo a sí mismo, no sé cómo salir de aquí, quizá debería desistir y morir en vez de soportar estas miserables luchas y penalidades que no tienen fruto. Justo entonces, escuchó una voz más abajo de él diciendo, ¡ayúdenme! Los gritos venían de otro foso que tenía 3 metros más quizá de profundidad que el suyo. Pero asimismo, pensó para él, así que hay alguien más como yo atrapado aquí también. Al escuchar con cuidado, oyó algún resquebrajamiento y la arena cayendo del muro del foso de la otra víctima. Inmediatamente se armó de valor con las últimas fuerzas que le quedaron y comenzó a arrastrarse poco a poco hasta que por fin salió del hoyo. Moraleja de esta historia. Ese dolor que pensamos que estamos pasando, hay gente que está en peores condiciones que nosotros. Siempre. Digamos algo dulce a nosotros mismos y sonriámosle a nuestros sufrimientos.
hay que dejar que estas cosas que son difíciles lleguen ahí por un tiempo, también para desafiarnos, para ser simple y sencillamente un reto de salir adelante. Hoy, quizá para ti pudiera ser la hora más oscura, pero tu dicha vendrá en la mañana. Vamos a intentar animarnos, mis amigos, a pesar de lo que esté sucediendo. Vamos a mirarnos en un espejo y digamos, podemos lograrlo. Vamos a cuidarnos. Vamos a salir adelante y a pensar positivamente que saldremos de cualquier situación que en este momento nos esté agobiando. Siempre hay que intentar enfrentar nuestro peor temor, porque la vida viene después de eso mucho más sencilla. Nada viene fácil. Necesitamos sentirnos incómodos en algún tipo, en algún momento de nuestra vida, para llegar a nuestra zona de confort o de comodidad. Hay que pensar en grande. Fíjate, los que siempre emprenden cosas grandes se dan cuenta que no es nada más que dificultades antes de la gran victoria. El que no se atreve y arriesga, no solo jamás logrará nada, sino que simplemente no vivirá y se quedará ahí y no hará historia de ninguna manera. Así que pensemos en grande, pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos alinee a sus planes para que nuestras vidas salgan adelante. Que Dios te bendiga el día de hoy y este fin de semana. Por favorcito, responsabilidad, mis amigos. No salgas de casa. Ya estamos en el fin de semana. Por ahí alguien puso, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí sabes que tienes que cuidarte y cuidar a los demás. Hablamos con Tinajero y nos dimos cuenta que por irresponsabilidades fue que muchas personas ahorita están sufriendo. Incluso personas que se cuidaron todo el tiempo, toda la pandemia, llegó alguien con el virus a la casa. Y no importó, y los esfuerzos de esas personas quedaron en vano. Cuida a los tuyos, no salgas. Y si sales, aíslate, pero no salgas, porque quizá en esas reuniones puede que regreses con un regalo de muerte para algunas personas que tanto has querido. Desafortunadamente, mis amigos, es una realidad y aquí en Laredo, Texas, ya se han perdido muchas personas, muchas vidas, y nuestras condolencias a las personas que han perdido algún ser por irresponsabilidades de otras personas. Les deseo que tengan un fin de semana tranquilo, lleno de bendiciones, pero sobre todo cordura, mis amigos, sabiduría y madurez para evitar peores números. Los hospitales ya no tienen capacidad aquí en Laredo, Texas. San Antonio está llegando a su límite también. Podrías pensar, voy a Nuevo Laredo, están hasta el tope. Podrías pensar, San Antonio también. Houston también. Las ciudades aledañas, McAllen y demás, están igual. Cuídate. No salgas. A menos que sea muy necesario. Por respeto a las personas que esta semana y estos días fallecieron, terminamos este programa tranquilo. Les deseamos lo mejor de lo mejor a las personas que están en recuperación. Elevamos una oración para que las personas que están ahorita padeciendo no solamente el coronavirus, sino otro tipo de enfermedad, que sanen. Te deseo que sanes y que sanen esas personas que tú amas, que no has visto y que sabes que están luchando contra esta y otras enfermedades. Que Dios los bendiga, mis amigos. Les deseo salud, bienestar y tranquilidad para este fin de semana, y sobre todo deseo y le pido a Dios que tengamos conciencia y por un momento dejemos de ser egoístas, que por unas horas de fiesta regalemos la muerte a personas que ni siquiera vieron por dónde llegó. Hasta el lunes, mis amigos. Espero que este fin de semana esté
a salvo y con responsabilidad. Hasta la próxima.